battle. You two, Heroes of Samus. Señores, llegamos hasta Losers Final, Losers Semifinal en este momento. Un poquito adelantada ya ahora. Hueva tiene un juego a favor. Estamos en un 3-5. El perdedor, en este caso, se llevaría el tercer lugar. El ganador continuaría hacia la Grand Finals para enfrentarse a Pineda, que se encuentra en la Losers Final en este momento. Vamos a ver. A pesar. El movement que está teniendo Hueva es bastante bonito, bastante padre ver cómo Zero Suit Samus está moviendo por todas partes. Y Asenka, a pesar de que tiene un buen rango, que tiene una cola, que tiene un poco de presión con proyectiles, está costando bastante esta situación. A veces le cuesta un poco responder a todas las opciones aéreas que tiene Zero Suit Samus. Es un poquito más complicado para él poder alcanzarlo. Ver esa situación. Que buscaba que fuera para favorable para él, quedó debajo de Zero Suit y debajo de con un upper. Y bien, Zero Suit sin salto, algunas sin problemas, se responde con un upper, regresa al Edge con ese OP y vamos a ver Senka y se toma un poco de control del stage, pero no importa, luego llega con un ser y un backer, pero Senka responde al momento justo con un upper. Bien, señores, en este momento este juego está bastante bueno. Eso, uso de las plataformas hubiera sido bastante buena de usar por el trade que generó a Isekai, hubiera generado pues un combo mucho más potencial para Hueva. Pero bueno, vamos a ver, buen upper, la cachó justamente antes de que pueda saltar. Ner buscaba el follow, pero alcanzó a bloquear en la plataforma, fue un poquito tricky ese movimiento. Hueva, forward throw, buscaba el salto, no lo consigue con el fair, mantiene lejos, un poquito más arriba esa Shadow Ball hubiera conectado sin problemas. Bueno, B saliéndose de la situación, teniendo un poco más de control de Session y centro sin problemas. Se cae utilizando sus proyectiles para presionar el cuerpo ahí, haciendo que, tratando de hacer que vaya por él, que Hueva vaya por él. Bueno, pero ¡ay! ¿Qué traidió con qué? ¿Con un downer? No entiendo con qué traidió esa parte, pero bueno. Excelentes jabs. La presión, Hueva está encima de Senkai en este momento. Senkai alcanza un poquito de respiro y el DI de Hueva más hace que regrese. Senkai lo cacha justo ahí, un momentito más, unos segundos, unos frames más. Y ese hubiera sido un body para Hueva y seguro un kill asegurado. Muy bien. Senkai jugando un poco, intentando generar un poco de presión, utilizando todos sus hitboxes un poco más largos. Bien, buena paciencia. Forwarder. Senkai tiene a Hueva offstage. Hueva regresa sin problemas con el opening. Buen spacing, buena situación. ¿Sabe Senkai reconoció que Hueva ha estado aprovechándose de su poco individual para poder conectar alguno de los otros golpes que tiene en su repertorio? Se aleja y continúa. En este momento, Senkai tiene una stock entera a favor. Pero Hueva, las cosas nunca terminan. No, nada termina hasta que se acabe el último stock, a menos que te dé un Shadow Ball. Y señores, estamos a 1-1. Se va a ir a Josh Story. Tal vez el stage que vamos a ver en este segundo enfrentamiento. Smashville, un excelente escenario que sirvió para hacer sus chamos, porque es un personaje que se mueve bastante bien. Tiene todas las opciones para poder llegar hacia Mewtwo, que sí hay que reconocer que Mewtwo es un personaje que requiere un poco de espacio debido a que su frame rate es un poquito más lento. Sí tiene rango, pero a pesar de eso, un personaje que esté encima de él todo el tiempo lo hace sufrir.
comenzando con los nerds secos, buena respuesta con el Fer, y los jabs, pues cuando López Maestro lo consigue, Senka y la paciencia, buen escudo allí, excelente Fer. Mira ese suplexing que está consiguiendo Wesley, ese tilt. Oh, qué triste, se nos va Senka y por la parte inferior parece que el knockback lo confundió un poquito, fue un poco knockback y lo empujó, quedó debajo del stage y su jump y se nos fue. Bien. Esta situación es donde el juego puede decir, ¿sabes qué? Sí, así las cosas pasan, el jump es triste, las cosas no suceden a veces y yo tengo que aprovecharme de esta situación porque a pesar de esto es competencia, esto es un juego, esto es... un premio que yo gané. Entonces, buena, qué bonito up-down. Ahí Senka se sobreextendió demasiado tratando de buscar en la parte superior. Bueno, Biffy ahí para que poder conectarle el último golpe y el nerd up smash buscando el follow-up, no lo consigue. Muy buen short, muy buen salto óptico. Shadow asegurando la primera stop. Pues aún así a Senka le queda un largo camino que recorrer. En este momento está perdiendo con dos stops enteras. Buena conversión, buenos jabs, 45 de daño después de un downer y unos jabs 60. Busca presionar a Rueda. Tenemos que tratar de conseguir ahí que sus opciones de movimiento se acaben para poder entrar a partir de eso. Muy Shadow. Senka se está recuperando poco a poco, pero Hueva le dice, ¿sabes qué? Yo también puedo hacerlo. Y así es que pasó. Estuvo un poquito extraño esa situación. Debió aprovecharla de una mejor manera. Hueva seguramente lo quería hacer, pero tal vez la situación, el momento, no se lo permitió. Bien, vamos a Senka tratando de mantenerse lo más lejos posible. Es muy comprensible, es muy inteligente esa situación, porque para él acercarse demasiado solo son chamos, casi decir que puedes obtener una muerte segura. Y va defendiendo el edge con todo su arsenal, todo su repertorio. Buen upper. Kaizen le está diciendo Senka. Kaizen en este momento ya. Uy, buena, muy bien aprovechado ese neutral fuera. Senka y pensando en lo que viene a suceder. Estamos 2-1 a favor de la. Vámonos a Town and City. Interesante, sí, Town and City es mucho más grande que Smashville. En Town and City ya le va a ser un poquito más fácil a Senka poder pensar sus movimientos, poder acertar de una forma más tranquila y poder estar un poco más lejos de ser los Ultsanos. Bien, ese Nair haciéndose presente, unir todas esas opciones de ser los Ultsanos, hacen que los jugglings de Senka no sean efectivos contra ese personaje. ¿Qué? ¡Jabs! Y Senka con el stage assist se acaba de llevar una stop demasiado temprana, señores. Con ese rapid jab, muy inteligente por parte de él, lo cachó justo en el momento y lo... Bien, Backer, los nerds, ¿qué pasó ahí? Y que fue cachado justo antes de salir. Buscando el 2-frame, no lo consigue. Buen air, drag down air, forward throw. Falla de tech, esperaba a Senka y que se mantiene un escudo un poco más. Nos vemos en Will, cuídate mucho. Buena respuesta por parte de él. Y cubriendo ahí tanto el jump como el roll hacia adentro, excelente movimiento por parte de Hueva. Nair.
Un poco precipitada ese Shadowball, si se hubiera esperado tal vez un poco más. Qué bonito, Milicenka reconociendo que ya no tenía salto, hueva, le colocó los jabs un poquito timeados específicamente para poder llevárselo. Fer, haciendo presión con los jumps y los short hops hacen que trate de hacer que Senka y se acerque tal vez conseguir un poco de baits. ¡No! Tristemente no conectó el switch hop para luego, porque eso hubiera sido un kill muy muy rico. Bien, vamos a continuar. Fer, bye Potter, cuídate. Que es down throw. Up smash lo caza justo, justo encima de la cabeza. Bien. Buena opción de recuperación por parte de Senka. Dash attack, upper. Oh, el backer, el DI de Senka y lo salva. Buscando el doble frame, no lo consigue. Prueba tratando de responder, buscando la situación ahí para poder confundir a su enemigo. Bueno, la recuperación dicen que ahí es adecuada. Bien. Le está costando. Dicen que se está adaptando. Se está adaptando de una forma muy adecuada. Le llevaba una stock de ventaja a Hueva. Pero Hueva responde bastante bien con ese backer. Un poquito. Inusual para su estilo de juego, como lo estaba presentando hace un momento, que se mantenía un poco más avanzado, que trataba de construir un poco más de spacing, pero lo toma de su sorpresa. Eso es un forward throw, 91 de porcentaje. Upper. Oh, y el downer, que su hitbox en el suelo es bastante grande. Dash attack, 121, y el backer se nos va. Senka acaba de obtener su segunda victoria y estamos en un 3-5, estamos en el quinto juego en este momento y pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Hueva. El movimiento de Hueva es muy fino, es muy poderoso, se mantiene lejos de todas las posibilidades y terrenos que le pueda hacer Kaisen, pero con Kaisen se ha estado adaptando a esos escapes que ha tenido, ha estado haciendo Hueva en sus primeros dos juegos, por ejemplo, y en este momento es que Kaisen ha tomado pues las riendas del juego. Hace un momento pues Hueva le estaba presentando muchas dificultades. Vamos a Pokémon Stadium. Un poco de espacio, buen Nair. Dash attack, Nair of Shield. Downer, Infer, Upper, justamente después del neutral del Dumbly. Y ese neutral fue un poquito desesperado, tal vez. De ser un poco más paciente, guardar su movimiento para poder escapar de los dragones sería lo más adecuado. Sé que ahí, pues sí, reconoce esta situación, está sabiendo que su mundo se está escapando con esas opciones. Cada vez que él trata de ir por él al momento, él tiene una opción para poder escaparse. Y. Fer. Buscando el two frame, no lo consigue. Upper, bueno, B para poder salir de esa situación. El full hook. Kaisen hace que Hueva respete su espacio. Buen timing por ese side B para Hueva. Siento que tomar la primera stop de Senka. 135 es un porcentaje bastante alto. Muy buena opción por parte de Hueva, conociendo que el ending line es extremadamente corto y los jabs son es bastante rápido. Forwarder, buscaba la conversión. Tratar de asegurar ese stop con ese nerd. Senka con problemas para poder regresar. Buen juggle por parte de Hueva.
Señor, en este momento, Kaizen toma la primera esquina de Lomar. Lomar. Habla de Edwards. Otro. ¿Saben qué está jugando? ¿Está contando las opciones? Bueno, en cuanto a un mejor espacio, le coloco un down smash después de ese take on place y asegura la kill con ese boost. Buen downer, fair. Optimum, backer, excelente conversión. Locker no alcanzó a conectar, el backer de nuevo así. Bien, tratando la conversión de nuevo. Doner salió un poco extraño de esos kickboxes. Oh, Dios mío. Estuvo muy cerca de tomar el juego. ¿Puedo ver? ¿Momentos? Uy, el take hacia adentro no quedó en la situación más adecuada que esperaba Hueva para poder conectar el downer. Double smash. Y así es como responde Senka. Después de haber perdido la oportunidad de poder tomar un muy buen daño, pues Senka responde con un fan. Y se lleva la segunda stop de Hueva. Upkick, backer. Busca ahí conseguir conectar el backer después del down y de ser switch ambos. Hueva inteligentemente no lo hace, se mantiene tranquilo, está consiguiendo un poco de space. Y esto, señores, es juego. Ahora es juego para Hueva.